Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ahora sí se ve. Buenas noches. Ok, mire,
Se supone que yo no tendría que dar admisión, sino que podrían entrar libremente, pero yo espero que nos ayuden, ¿verdad? Los de soporte, porque no debería de estar sucediendo esto. Mil disculpas, porque ya llevamos 8 minutos pasada la hora y pues, siendo el primer día, siempre algo sucede, así que espero que no se repita, ¿verdad? Así que espero que los demás compañeros ya hayan logrado. De nuevo. A ver si todavía tenemos participantes que no han logrado entrar. Estamos con 16. No se escucha, dice Karen. ¿Me escuchan los demás? Sí, sí la escuchamos, licenciada. Yo Ok. sí. Escucha. Ok, Karen, quizás tendrá que reiniciar. Ajá, porque debería revisar volumen. Vamos a ver aquí. No me da ingreso, dice una persona, dice que hay un error. Pero ahí es Zoom, tal vez no lo ha Sí. actualizado en el aparato. Sí, eso le vamos a escribir. Gracias a todos los que están apoyando a la compañera, que nos estamos apoyando entre todos, ¿verdad? Excelente, Karen, muy bien. Muy bien. Creo que ya solo tenemos a esta persona que dice que le da error, ¿verdad, Zoom? Así que espero que se puedan unir. Bien, las disculpas del caso, ¿verdad? En este primer día de inicio, usualmente cuando tenemos estas clases, estas reuniones, yo no tendría que dar admisión, sino que la sala es libre para que puedan acceder. Así que yo espero que desde soporte nos apoyen, ¿verdad? Para que ya por lo menos en la clase de mañana ya no tengamos que, ya, yo ya no tenga que estar dando admisión, sino que ya se pueda ingresar libremente. Bueno, ni modo, tuvimos que empezar así, ¿verdad? Buenas noches. Mi nombre es Delmi Figueroa. Solo me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla compartida. Sí, se Sí, se ve. ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Excelente, muchas gracias. A usted. Pues un gusto, ¿verdad? Me da mucho gusto. Yo soy educadora. Y trabajo, pues aquí he estado trabajando en los niveles de Excel ya por algún tiempo, así que pues espero
que vayamos aclarando, que vayamos ayudándonos, realmente así como nos hemos ayudado ahorita, pues siempre nos vamos a estar ayudando entre todos y apoyando entre todos. El aprendizaje colaborativo que está tan en boga, ¿verdad? En este momento. Así que vamos a aprender todos juntos. Muy bien. Bienvenidos una vez más. Un gusto. Tenemos a 16 participantes aún. Creo que faltan muy pocos. A ver si han logrado ya, por lo menos en el chat, ya no vi mensajes. Usualmente yo ya cuando empiezo la clase ya el teléfono ya no lo veo, ¿verdad? Así que espero que ya los demás vayan arreglando como esos problemas técnicos, esas cuestiones que se salen de nuestras manos, como ha sido el caso de hoy. Muy bien, antes de iniciar con la temática, estamos ya a 14 minutos pasados, pero a lo mejor no van a participar todos, porque yo sí quisiera saber con qué grupo estoy trabajando. Entonces, con los que participen, quisiera saber un poquito de qué es lo que hacen, a qué se dedican y cuál es el contacto que tienen con Excel, ¿verdad? Eso quisiera saber de ustedes, ¿verdad? Para saber cómo estamos como grupo para empezar en este Excel básico. Así que no sé si hay algún voluntario que quisiera iniciar y si no, pues vamos diciendo aquí Bueno, a los que. buenas noches. Buenas noches, Karen. Mi nombre es Karen Lorena Avilés. Yo trabajo para AGEPIN. Por medio de ahí pedí este permiso para que me pudieran a poder acceder a este curso. Yo soy estudiante egresada de Derecho. Y pues ahorita en el trabajo estoy en la sección de informática. Entonces me abrió así como la curiosidad, porque ocupo mucho la dígito y ocupo mucho, trabajo mucho en Excel. Entonces hay cosas que las he descubierto porque soy curiosa, pero quisiera ahora ese conocimiento hacerlo de una manera formal, ¿verdad? No solo por curiosidad, sino que por tener más conocimiento sobre Excel. Y que me parece que es una plataforma, creo yo, que es una hoja completa donde se puede trabajar de todo y le facilita bastante a uno el trabajo, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Un gusto, Karen, y bienvenida, ¿verdad? Gracias. Estamos empezando. Realmente iniciar con un Excel básico es como dar los primeros pasos, ¿verdad? Y la curiosidad creo que es la mayor maestra. O sea, si bien es cierto, cuando vamos a un curso, a lo mejor es por lo legal, porque necesitamos como un certificado que acredite que hemos cursado cierto nivel, pero la curiosidad es lo mejor. O sea, la práctica es lo que le va a dar el mejor aprendizaje. Porque aquí los ejemplos que vamos a mostrar son ejemplos generales y cada uno de ustedes tiene en su vida cotidiana diferentes cosas a las que se enfrenta. O sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes campos a los que nos enfrentamos en Excel. Excel es tan amplio que posiblemente no lo lleguemos a descubrir en su totalidad, precisamente porque estamos enfocados en un área, ¿verdad? Entonces, en esa área es donde ahí sí nos vamos haciendo más experimentados, ¿verdad? Y vamos conociendo mucho más. No sé si hay alguno otro voluntario. Yo les decía que a lo mejor por tiempo no vamos a hablar todos, pero tengo la mano levantada de Samuel y no sé si Marvin, primero Sí. Samuel. ¿Qué pasa, Samuel? Sí, y luego Mati, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Samuel Cardosa. Trabajo en una ONG que trabaja con niños y jóvenes. Y en el área en la que estoy trabajando, ocupamos bastante Excel, lo ocupamos a diario. En realidad es algo así básico lo que hacemos. Yo tuve la oportunidad de aprender Excel en mi trabajo anterior y como decía Karen, fue de manera empírica, ¿verdad? Ahí travesando, viendo ahí algunas cosas,
Pero en realidad sí es bueno conocerlo desde otra perspectiva, ya un poco más profesional y conocer muchas cosas que tiene Excel, porque como usted lo mencionaba, Excel es tan amplio y se pueden realizar una infinidad de cosas extraordinarias, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos en esta ocasión, aprender todo lo que se pueda para ponerlo en práctica en nuestras actividades diarias dentro del trabajo. Claro que sí, ¿verdad? Cuando ya tenemos como el contacto básico de Excel, yo espero que no se me vayan a cansar algunos o aburrir algunos, porque les repito, como es el nivel básico, y vamos a ver como los primeros pasos, ¿verdad? Como para que ya ustedes puedan saltar a los siguientes niveles, el intermedio, el avanzado. Bien, gracias Samuel y bienvenido. Un gusto. Vamos con Marvin y quizás solo con él nos vamos a quedar porque quisiera. La primera clase casi siempre es como mucho que hacer, así que creo que Marvin será como la última persona. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Marvin Trinidad. Actualmente trabajo para PDC Comercial. Llevo 6 años en la compañía. Yo soy supervisor de ventas, pero le llamamos foráneo. Entonces, estoy muy fuera de práctica de lo que es el Excel. En mi trabajo anterior, que fue como supervisor de ventas en Pepsi, ahí sí trabajé mucho Excel. Tablas dinámicas, cuadros de venta, análisis, muchas cosas. Realmente no sé en qué nivel estuve en ningún momento, pues porque fue bien empírico, también como mis compañeros, ¿verdad? Pero sí manejé un poco muy bien el Excel y ahora por la falta de práctica, pues decidí pasar este curso del básico y no intermedio, pues porque como le digo, no sé en qué nivel estuve en algún momento y me siento un poco fuera de práctica. Así es de que quiero agarrar nuevamente el rol en el Excel y luego seguir con el intermedio y así, ¿verdad? Muchas Excelente. gracias. Muy bien, Marvin. Bienvenido y nuevamente bienvenidos todos, ¿verdad? Realmente es un gusto que estemos acá en esta formación. Sé que es un esfuerzo. Alguna persona escribía, ese desplazamiento que hacemos de nuestro trabajo a la casa, eso realmente es una odisea. Todos los días no sabemos qué nos vamos a encontrar en la calle, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo. Realmente venimos a casa, venimos cansados. Pero esto va a ser tan fructífero para ustedes que van a ganar ustedes mucha experiencia, ¿verdad? Así que vamos a iniciar. Pueden llamarme Delmi, ¿verdad? Con respecto a las clases, usualmente yo pues desarrollo la parte conceptual y luego, por supuesto, la parte práctica. Así que a mí no me molesta en ningún momento que usted interrumpa en cualquier momento. Yo puedo estar desarrollando el contenido y si usted en ese momento desea interrumpir, interrumpa. Yo no tengo ningún inconveniente. Puede interrumpir levantando su mano, escribiendo en el chat, activando su micrófono. El punto es que participe, ya sea que usted tenga alguna duda o que quiera hacer algún aporte o una sugerencia, toda su participación es bienvenida. Y sí pedirle que sea como en el momento, porque si dejamos un espacio para el final, como decir, al final vamos a dejar las consultas, me parece que no puede ser tan funcional, porque puede ser que hayamos perdido la idea, que se nos haya olvidado qué fue lo que no entendimos o qué fue lo que quisimos comentar o sugerir en ese momento, así que es mejor que sea oportuno, que me interrumpa de cualquiera de esas maneras, habilitando su micrófono, levantando su mano virtual, escribiendo en el chat, ¿verdad? Y así pues vamos a tener una mejor participación. Bien, entonces lo primero es que repasemos, ¿verdad? El uso de la plataforma. Veo en los mensajes que nos compartió una de las participantes que es exactamente lo que les han mandado a todos. Y gracias a Ana Claudia por compartir. Esto les han enviado a todos. El enlace, este mismo enlace, es el que van a, dice, fíjese Cecilia, que creo que estamos justo a tiempo, porque estábamos en una fase de presentación
Y ahorita pues estamos explicando, por ejemplo, lo del uso de la plataforma para que, bueno, ya vamos a llegar a eso, para que estén como claros, ¿verdad? ¿Qué es lo que le van a estar revisando? Así que Cecilia, creo que ha llegado a tiempo. Muchas gracias. Entonces, ese enlace de la reunión es el mismo para todas las clases, ¿verdad? No es que hoy es uno, en la otra clase va a ser otro enlace, sino que ese mismo enlace será para todas las clases. Los horarios, ¿verdad? Son de lunes a jueves de 7 a 8, no más que esta semana. Sí vamos a tener clases viernes porque estamos iniciando martes. Entonces, solo esta semana tenemos clase el viernes. Luego, pues, lunes a jueves de 7 a 8. Ahí está el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Por si alguien no se ha unido, pues ahí también les enviaron el enlace del grupo de WhatsApp. La lista de reproducción de YouTube, que es la misma, ¿verdad? Las clases están siendo grabadas y estas clases probablemente van a aparecer como quizás en 2 horas después de que las hayamos ejecutado, ¿verdad? Porque yo quizás voy a tener que estar desconectándome unos 2 minutos antes porque tengo una clase a las 8. Y 2 minutos antes, pues no nos regañan, ¿verdad? Porque nos desconectemos 2 minutos antes de las 8 para generar la otra conexión de la otra clase. Y a lo mejor también ustedes tienen igual otras clases u otros compromisos. Entonces, sí, la puntualidad, ¿verdad? A la hora del inicio, a las 7 de la noche. Y pues, debido a eso que tenemos otra clase, unos 2 minutitos vamos a estar finalizando. Entonces, las clases grabadas en esta lista de reproducción de YouTube van a aparecer aproximadamente 2 horas después, ¿verdad? Que hayamos estado en la clase y ese es el mismo enlace. En ese mismo enlace usted va a encontrar todas las clases, por si usted necesita revisarla, ¿verdad? Luego. Luego vamos a ver, les enviaron un tutorial de cómo activar su usuario. Ahí está el enlace de la plataforma, que es online.inglescorporativo.net. Y pues procedo en este momento a mostrarles esa plataforma, ¿verdad? Para explicar cómo va. Cuando ustedes ingresan a online.inglescorporativo.net, clic al login, o si simplemente hacen clic en el enlace, los va a llevar a un sitio donde deben iniciar sesión. Entonces, al iniciar sesión, ustedes inician sesión con el correo que proporcionaron. Ese correo que proporcionaron a Inglés Corporativo, con ese correo ustedes van a ingresar. Y la contraseña que también se las enviaron, que creo que es la misma para todos. Entonces, cuando ustedes ingresan, inician sesión con el correo con el que se inscribieron y la contraseña que les compartieron, entonces les va a aparecer el nivel Excel básico, que cuando ya nosotros presionamos sobre Excel básico, nos aparecen las 4 secciones que vamos a estar trabajando en las 4 semanas, sección por semana, ¿verdad? Así que, por ejemplo, ahorita pues vamos a estar trabajando en la sección 1, que son los conceptos básicos. Y entonces aquí hay un enlace también. Presionamos sobre ese enlace. Aparece ya la plataforma de aprendizaje. ¿Qué es lo primero que nos va a aparecer? Nos va a aparecer este librito. Y también aquí hay 4 libritos, lo que nos indica que en esta sección se desarrolla la parte teórica, la parte conceptual. Y luego nos aparece el botón siguiente, que es lo mismo que hagamos clic en los iconos de multimedia o de clic de película. Y ven que también en todas las secciones hay 4 iconos de película o de video. Entonces, está precisamente eso, un video corto explicando el tema. Y abajo del video nos vamos a encontrar con un enlace
donde vamos a poder descargar un archivo para que podamos practicar, ¿verdad? Y luego de eso, aquí en el tema del día de hoy, no hay laboratorio, pero aquí en el segundo tema, que es el de mañana, sí hay un laboratorio. Entonces, estos cuadritos con lápiz indican que ustedes tienen que ir haciendo los laboratorios, de preferencia que sea a diario. Si usted quiere hacer los laboratorios justamente después que terminamos las clases, pues precisamente usted contesta los laboratorios y le da a enviar. Esto es lo que le van a estar revisando. Este va a ser su avance académico. Yo no le voy a dejar tareas. Lo único que usted tiene que hacer es contestar correctamente estos laboratorios. Y claro, si ustedes quieren avanzar a su ritmo, pueden hacerlo. O sea, si hoy, por ejemplo, ustedes dicen, hoy quiero hacer este tema porque es el que corresponde para hoy, no el laboratorio, pero usted dice, quiero avanzar, yo quiero avanzar, puede hacerlo. No hay ningún problema, pueden avanzar. Así que este es el uso de la plataforma que ustedes tienen que estar pendientes porque son requerimientos, ¿verdad? Aquí les registran su avance académico, les van registrando su progreso. Y ese sería el uso de la plataforma que ustedes tienen que estar pendientes de esto, ¿verdad? Bien. Vamos a iniciar entonces, ya entrando al tema de desarrollo, el que corresponde para este día. Justamente están los cuatro libritos de los 4 días de la semana, de los cuatro temas que vamos a estar abordando esta semana. El primer tema, por supuesto, vamos a iniciar como estamos pues en el Excel de los primeros pasos. Entonces, pues vamos a comprender algunos conceptos básicos que usualmente nosotros decimos, pero eso es como tan básico, pero muchas veces tenemos que recordarlo porque hay algunos conceptos básicos que si no lo sabemos, ya luego en el desarrollo no los utilizamos como de la mejor manera. Entonces es mejor iniciar así, ¿verdad? Ahorita pues todos han tenido un contacto con Excel y ha sido su decisión iniciar con el nivel básico, ¿verdad? Vamos a sacarle entonces ese provecho que tenemos que hacer. Entonces, si nos pregunta, estoy aprovechando que estoy aquí, ¿verdad? Por eso me voy a quedar desarrollando la teoría que está acá. Entonces, ¿qué es Excel? Y de pronto, muchas veces hay personas que manejan el Excel, pero ¿cómo lo explico? No sabemos explicarlo. Puede ser que sea una minoría, ¿verdad? Pero aquí está. Bueno, es un programa informático. ¿Y quién lo ha desarrollado? Pues Microsoft. ¿No es el único? Claro que no. Hay muchas hojas de cálculo que no necesariamente son desarrolladas por Microsoft, sino que por otras corporaciones, otras compañías. Lo que pasa que este es como el más usado, el más popular, a lo mejor el más potente, ¿verdad? Está tan de moda la hoja de cálculo de Google, ¿verdad? Buenísima, es una excelente herramienta. Sin embargo, Excel de escritorio no deja de ser más potente que la hoja de cálculo de Google, ¿verdad? Entonces, esos son como estas hojas entonces desarrolladas por alguna de las compañías, que en este caso pues es Microsoft, lo que nosotros estamos viendo. Ya sabemos que forma parte del paquete Office, que el Excel es un hermanito del Word, del PowerPoint y de otros programas, ¿verdad? Pero son como los de uso común. Este particularmente nos ayuda a trabajar con datos numéricos. La ventana de Excel, ya todos conocemos. Si ingresamos a Excel, ya le conocemos la cara. O sea, ya sabemos que la hoja de cálculo es una hoja cuadriculada o más bien con rectángulos, ¿verdad? En el que nos va a permitir trabajar con fórmulas, gráficos y lenguajes de programación cuando usted ya esté en el nivel avanzado. Conceptos, por ejemplo, como la celda, ¿verdad? Cada rectángulo es una celda, se llama celda, y cada celda tiene su propio nombre.
¿Y cómo se compone ese propio nombre? Pues está interceptado por las filas, que son números, y verticalmente representado por letras. Entonces podemos observar que cada celda tiene su nombre, que la G2, que la A2, que la K47, que la Z30, ¿verdad? Cada uno de los rectángulos es una celda. Luego viene el rango, en el que es un conjunto de celdas, que puede ser un conjunto de solo filas, un conjunto de solo columnas, o pueden ser la combinación de ambas, ¿verdad? Y la celda activa que es como la que queda resaltada o la que se ve aquí, que es la celda que tenemos seleccionada. De pronto no sabemos en qué celda estoy. Ah, pues aquí volvemos a ver. Y decimos, ah, estoy en la celda C2. Y el rango activo, que va a ser pues la selección, o algunas veces esta línea del borde que aparece como, como caminando, ¿verdad? Aquí da unos conceptos que me parece que hay un pequeño error acá porque sabemos que las filas son las horizontales, que están representadas por números. Y las columnas son las verticales representadas por letras. ¿Cuántas filas tiene una hoja en Excel? Tiene 1.048.576 filas. ¿Cuántas columnas tiene hasta esta combinación? Porque tiene todo el abecedario de la A a la Z. Cuando termina la Z, comienza a B, a C y toda la combinación hasta llegar. Entonces, ¿cuántas columnas en total? 16.384. Y aquí vienen estas partes que son bien importantes que las reconozcamos para tener un buen lenguaje cuando ya estamos trabajando en el programa y no decir, ah, es un cosito, es una cosa que se llama no sé qué. Entonces, para evitar y hablar en el lenguaje correcto, ¿verdad? Vamos conociendo. Contamos con la barra de acceso rápido, que son justamente los iconos que están acá, ¿verdad? Usualmente están junto al icono que representa el programa. Está usualmente el icono de guardar. Casi siempre están esos iconos como la barra de acceso rápido. Luego está la barra de las pestañas en donde dice archivo. Inicio, insertar, diseño de página. Aparece la barra de título en el que se observa el nombre con el que hemos guardado el libro de manera predeterminada, dice el libro 1. Pero ese nombre cambia cuando nosotros ya lo guardamos con un nombre que se asocia al contenido que va a tener esa hoja o ese libro. El nombre del programa. Los iconos de ayuda, los botones de control, ya con la mayoría ya cuenta con su Windows 11, ¿verdad? Que estas propiedades o botones de control son un poquito diferentes, pero usualmente pues siempre se logran reconocer. La barra de contenido de celda, la barra de fórmulas usualmente, ¿verdad? Aquí está en chiquitito, que nosotros podemos observar. Lo que se observa en la celda, podemos también observarlo en la barra de fórmulas. Entonces, podríamos ingresar datos directamente a la celda o en la barra de fórmula. Son dos tipos de ingreso de datos que podríamos hacer. Las columnas, que ya está claro, las barras de desplazamiento, la herramienta Zoom, ¿verdad? Para, pues, ahí acercar, alejar. Las diferentes vistas que podemos tener de una hoja, ¿verdad? De pronto necesitamos ver cómo es que se va a ver impreso, ¿verdad? De pronto. La barra de estado, que en este momento casi siempre su valor predeterminado dice listo. La barra de estado, usted va a conocerla un poco mejor cuando esté en el avanzado, ¿verdad? Los botones de desplazamiento, las pestañas de hojas. La celda activa que aparece resaltada,
El asistente de funciones, que es el FX, las filas horizontales, el botón para seleccionar todas las celdas, que es el que aparece justo antes de la letra A y antes del número 1. El nombre de la celda, para saber dónde estamos situados. Y las herramientas de cada, los comandos de cada cinta, ¿verdad? En cada pestaña vamos encontrando comandos o herramientas diferentes. Entonces, ahí sí está la distribución de la ventana de Excel. Conociendo eso, vamos a proceder entonces al ingreso de los datos. Y lo que les mencionaba, podemos ingresar los datos utilizando la barra de fórmulas o directamente en la celda. Voy a presionar siguiente y pues ahí ustedes pueden ver, este videito es básicamente un poquito de lo que les acabo de explicar y lo que vamos a ver en la práctica. Entonces, abajo del video, no le voy a dar play, usted véalo en su tiempo, ¿verdad? En su tiempo de formación, sé que muchas veces cuesta apartar tiempo, pero no son videos largos, son videos muy cortos para que usted se detenga a verlos. Abajo del video encontramos el enlace. Vamos a descargarlo para hacer la práctica. Yo ya lo tengo por acá y se los voy a presentar. Voy a compartirles para que podamos hacer la práctica. Les voy a compartir un archivo para que juntamente así todos vayan. Sé que algunos posiblemente no puedan ir haciendo la práctica, ¿verdad? En este momento. Algunos puede ser que sí, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp en este momento un archivo que vamos a utilizar en este momento. Para iniciar nuestra práctica. La voy a interrumpir, disculpe, yo no estoy en ese grupo de WhatsApp, creo, no sé. Veamos, le voy a compartir en el chat de Zoom el enlace para que se pueda unir. Se lo voy Bueno. a compartir. Ok, ahorita en el chat de Zoom. Ah, va. Ahora ingreso. Ingrese al enlace para que se pueda unir al grupo de WhatsApp. Cedo. Sí. Ya se Pues, unió, ¿verdad? señor. Ah, no tengo instalada la aplicación. Dice. Descargar. No sé qué hice. ¿Me confirman si ya tienen en el grupo de WhatsApp el documento que les compartí? Sí, confirmado. Gracias. Bien, entonces, no sé si la compañera pudo unirse al grupo. No, porque me salió que no la tengo descargada la aplicación, dice. En el celular no tiene WhatsApp. No. Quiero ver en el celular. Es que ese link es para que usted se una al grupo de WhatsApp en el celular. Perdón. Gracias. Bueno, ya lo voy a hacer entonces. Sí. De todas maneras, voy a compartir ese archivo también por el chat de Zoom Bueno. para que lo puedan tener. Porque ese es el que vamos a comenzar a trabajar en este momento. Muy bien, entonces, la práctica sería
El ejercicio básico, el primer ejercicio de introducción de datos, en el que vamos a ir reconociendo algunas cosas. Entonces, en el paso a paso, ¿verdad? Vamos a ir viendo bien. Ya tenemos el Excel abierto de manera predeterminada. Estamos en la celda A1 y vamos a escribir un número, 1995. Enter. Excelente, buenísimo, Rodrigo. Ahí pues ojalá que lo pueda tener, que igual lo compartí en el chat de Zoom, ¿verdad? Para que. Pero gracias por estar apoyando y colaborando. Solo déjenme ver acá, vamos a ver. Cecilia, la voy a silenciar, ¿le parece? Perdón, perdón. Gracias, sí, esa es otra de las cosas, ¿verdad? Que vamos a tener ahí. Gracias por estar con su micrófono en silencio. Claro, si necesita participar, por supuesto que lo va a activar, solo tener ese cuidadito, ¿verdad? Muchas gracias. Bien. Nos dice entonces que eso es un dato de tipo número y que por defecto Excel lo alinea a la derecha. Eso es como la primera cosa que nos tiene que llamar la atención. Cuando se ingresa un número, automáticamente se tiene que alinear a la derecha. Si aparentemente es un número y no se alinea a la derecha, entonces hay algún problema. Desde ahí tenemos que prestar atención. ¿Cuál es la alineación del dato que yo estoy ingresando? Por ejemplo, nos vamos a situar en la celda A2 y voy a escribir. Punto 995, enter. No hay ningún problema. Lo ingresó como número. Luego dice, a ver, dice que los números se pueden escribir con o sin punto de miles. Excel también lo alinea a la derecha. No hay ningún problema. En la celda 3 voy a escribir 1995,12. Y vean ustedes que ese no se alineó a la derecha. Entonces Excel no lo tomó como un dato numérico. Entonces desde ahí yo voy a prestar atención. Si no se me alineó automáticamente, algo pasa, porque Excel no lo ha interpretado como dato numérico, a pesar de que nosotros vemos que son números, pero Excel no lo ha tomado como número. Entonces dice, Excel por defecto admite como símbolo decimal la coma. Depende, porque si ustedes observan en mi configuración de Excel, para mí la coma no es una coma decimal. Entonces, usualmente nosotros utilizamos la coma como separador de miles y el punto como separador de decimales. Pero en este caso, mi Excel está configurado para que el punto sea decimal y la coma sea para miles. Por eso es que, claro, en algunas ocasiones hay algunos que usan la coma como separador decimal y el punto como separador de miles. Pero usualmente nosotros no lo usamos así. Entonces ahí me doy cuenta que mi separador de decimales no es la coma, ¿verdad? Entonces esas son cositas como tan básicas y tan pequeñas pero que nosotros debemos prestar atención, porque usualmente pasa y me ha pasado muchas veces que hay algunos que me dicen, pero si está correcto, ¿y por qué no me hace la suma? Si ahí está la coma, ahí está el punto. Dice, ajá, es que el punto es para el decimal y depende de la configuración, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas le vamos a ir prestando atención. En la celda A4 dice que voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, 1, 2, 3, 4. Ok, lo voy a escribir. Entonces, lo que pasa, si yo me regreso a la celda, aquí en la celda puedo observar que me ha convertido al número exponencial, que es un número demasiado grande. Pero aquí en la barra de fórmula yo puedo ver que el número está completo. Entonces, ¿qué dice más adelante?
Cuando el número no cabe en la celda, entonces nosotros lo vamos a visualizar con formato exponencial. Entonces, ¿qué significa eso? De que es 1.2, 3 y todo lo demás por 10 a la 13. Es decir, este 13 significa que hay 13 números a la derecha del punto. Vamos a ingresar ahora un número negativo, menos 2.950, aquí en la 5. Y pues allí pueden ver ustedes que el número, solo por verificar, el número se ha alineado a la derecha. Por lo tanto, Excel sí lo ha tomado como un número negativo. Si queremos otra manera de escribir números negativos, dice que también podemos escribirlo entre paréntesis. Entonces, en la 6 vamos a escribir el mismo número entre paréntesis. Y Excel igual lo va a interpretar como número negativo. Vamos a escribir en la celda A7, 12%. Y tampoco hay problema para Excel. Dice, ok, es un número que está representando un porcentaje, ¿verdad? Que es equivalente a 1.12. Ahora en la celda A8 voy a escribir el 12,7. Yo ya sé que mi computadora esto no me lo va a aceptar como dato numérico. Pero si yo pongo, lo voy a escribir aquí a la par, 12,7. Cuando voy a poner el punto en Excel, es recomendable utilizar un teclado que su parte numérica esté aparte. Siempre que usemos Excel, es mucho mejor tener un teclado numérico aparte, ¿verdad? A la derecha. Utilicemos siempre ese teclado, porque si bien es cierto, podemos utilizar los números de arriba, lo que es un poquito más complicado, un poquito más difícil. Entonces es mejor utilizar solamente el teclado numérico. ¿Y cómo me aseguro que me está tomando como decimal? Presiono el punto del lado derecho del teclado numérico, ¿verdad? Entonces yo ya sé, ah, ok, me está tomando el punto como separador decimal. Vean la diferencia entre escribir 12,7 y 12.7. Yo solo escribí 0.7, pero esos son puntos de configuración que vamos a ir viendo en el desarrollo más adelante. Me voy a situar en A9 y voy a escribir. Ahí dice 1200, yo solo voy a escribir 1200 y pues como en el teclado no tengo euros, pero sí, pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le escribo dólar? Dólar 1200. Me lo interpreta como numérico. O sea, yo lo escribí. También lo podemos hacer de aquí, pero como les digo, vamos a ir como despacio y más adelante viendo como todas las categorías de números. Yo escribí el signo de dólar. Entonces automáticamente pues me lo toman como valor numérico, pero con el símbolo monetario. En la celda A10 escribimos 12 entre 12. Enter. Me lo toma como fecha, me dice que es un 12 de diciembre, pero en verdad nosotros no queríamos que nos interpretara eso, sino que realmente queríamos una fracción, 12 entre 12. Entonces nos dice aquí en la guía que para escribir una fracción hay que colocar delante un 0 y un espacio en blanco. Entonces, yo escribo 0, espacio en blanco, 12 entre 12. Y ahora yo puedo observar que ya no me lo tomó como fecha, sino que me hizo la división, ¿verdad? Y este, como les digo, este es otro tema, es otro punto de decir, pues yo quiero que se vea el 12 entre 12. Más adelante lo vamos a ver. Pero esa es la manera si en algún momento les da ese problema de ingreso. Así es como vamos a ingresar ese tipo de datos. En la celda A11 escribimos 0 espacio 1 tercio. 0 espacio 1 tercio. Y ahí vea que
me da el un tercio en la vista de la celda y en la barra de fórmulas me da como el resultado de la división. Eso es igual a 0.33. Y infinito, ¿verdad? Bueno, no tan infinitos, con un montón de 3. Luego vamos a ingresar en la celda A12, 0 espacio 1224. Y lo simplifica, que 12 entre 24 es lo mismo a tener un medio. O puedo observar igual, me quedo en la celda, aquí en la celda, visualizo un medio y en la barra de fórmulas visualizo el punto 5, el valor decimal. En la celda B1, escribimos una fecha, ¿verdad? 1 de enero de 1900. Voy a hacerla más grande para que se pueda notar que Excel lo ha alineado la fecha automáticamente a la derecha, lo cual está correcto. O sea, como le digo, o sea, tenemos que prestar atención a las alineaciones automáticas, porque desde ahí nosotros podemos entender si desde el ingreso de datos estamos cometiendo algún tipo de error. En la celda B2 escribimos 12-12, que es otra manera de escribir la fecha. 12-12-1900. Y Excel me la convierte así. Ahora, lo que les decía, pero es que yo no quiero que se separe así, yo quiero que se separe por guiones. Más adelantito vamos a ver cómo Excel también cumple nuestros caprichos o nuestras necesidades. Dice que se introduce así con guión, pero que Excel lo convierte y lo separa con flecas. Nos situamos ahora en la celda. Vamos a ver qué íbamos a escribir en B3. Básicamente algo muy parecido, pero de 2000. En la celda B4 están siendo interpretados como fecha. En la celda B4 vamos a escribir 12-13-1994. 12-13-1994. Vean ustedes que no interpretó como fecha. Eso también va a depender del formato que nosotros le demos, porque hay algunas fechas que también, perdón, las podemos escribir como, usualmente estamos acostumbrados a día, mes, año, pero hay fechas que se escriben mes, día, año. Pero eso va a depender del formato, en este todavía no estamos viendo ese tema. Pero vea que, como Excel dice, no, en mi calendario no existe un mes 13, por lo tanto no lo interpreta como fecha. Aunque alguien nos diga, pero si es diciembre 13. Pero en este formato, en esta configuración, no lo acepta como fecha. Lo tenemos también en la celda B5, 3002-1994. 3002-1994. Pasa lo mismo. Dice Excel, en mi calendario no tengo un 30 de febrero. Por lo tanto, eso no sé qué es. Para Excel esto no es una fecha. Nos situamos en B6. ¿Es porque este nivel? Sí, ajá, tengo esa pregunta, que si es porque este Excel que se está usando la plantilla está US. Fíjense que lo tengo en español. De hecho, creo que si estuviera en inglés, me hubiera aceptado la primera fecha. Que, por ejemplo, alguien puede decir... Y año, ¿verdad? Puede ser diciembre 13, ¿verdad? Entonces, si estuviera en inglés, creo que sí me lo hubiera aceptado. Entonces, por eso les digo, creo que no, vamos a, cuando estamos introduciendo datos, tenemos que igual conocer nuestro Excel, ¿verdad? Yo desde este momento conozco que mi Excel no tiene este formato, ¿verdad? Esta configuración. Claro, es otro tema que nos tenemos que ir a la configuración regional en el panel de control. Ese es un curso de Windows, que no es este curso. Pero nosotros nos vamos fijando,
¿verdad? Desde el momento en que estamos introduciendo datos. Exacto. Y como les digo, vamos a ir viendo estas particularidades, estas cosas en el desarrollo. El tiempo se nos ha ido súper rápido. Lamento mucho y mil disculpas. Nadie tuvo la culpa de que nos hayamos atrasado en el inicio, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta acá y no es tarea, yo no le voy a dejar tarea para que me la entregue, ¿verdad? Simplemente por su experiencia, para su práctica, usted termínela. Podríamos continuar mañana, pero casi siempre no continúo porque como cada día tiene su propio tema de desarrollo, pero yo voy valorando. Hay algunos temas que son un poquito más cortos en el que sí podemos completar, ¿verdad? La guía de hoy, por lo menos tal vez una parte de la clase de mañana. Así que les agradezco muchísimo por haber estado en la clase. Les espero mañana a las 7 de la noche. Mucho gusto y que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.